Afortunadamente logramos la medalla de oro con Angelina Palacios, una deportista con mucha proyección. Nuevamente, esta deportista sigue dejando en alto los colores de Barranca Bermeja, Santander y ahora posiblemente que vayamos a Guadalajara al campeonato panamericano de esta categoría. Estamos convencidos que va a seguir dándole triunfos a nuestro departamento y a nuestro país y en especial al municipio de Barranca Bermeja. Nos encontramos con una deportista talentosa, con una proyección, con un talento realmente con cosas, para cosas grandes a nivel nacional e internacional. Esperamos contar con el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas para que esta deportista tenga todas las garantías y el acompañamiento que se requiere, tanto físico, técnico, como profesional y médico, para que siga con sus proyectos. Es una deportista de proyección olímpica. De proyección olímpica, por eso estamos contentos y felicitamos al Club de Judo Barranca Bermeja y también felicitamos a su padre, don Wellington Palacios, por el apoyo incondicional y ha sido una persona que ha estado pendiente no solamente de su hija, sino toda la delegación de Santander. Felicitaciones Barranca, felicitaciones Club de Judo Barranca Bermeja y vamos para adelante con nuestra campeona Angelina Palacios Romero.